marcador del día de hoy. Oiga, sí, además, porque les tenemos una sorpresa y es un invitado que, digo yo, no requiere presentación porque hablamos de él casi todos los días, de alguna manera, en alguno de nuestros artículos. No me digas que es de José, José, que Carlos Giraldo a toda hora. No, no, Cristian Castro. De Cristian Castro. Las Kardashian. No, esto es criollito nacional. Por supuesto, uno de los más importantes jugadores de todos los tiempos de la Selección Colombia. En este momento hace parte del equipo de las transmisiones deportivas de Blue Radio, la nueva alternativa. Dianita, ¿será que puedo adivinar a ver si le atino? Ah, pero porque es así. ¿Qué? ¡El Tino Asprilla! ¡Tino, bienvenido al sofá de la calle! Tío. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, feliz. Esto para mí es nuevo, estar hablando en radio, televisión. Yo ni sé ni para dónde mirar, pero bueno. Esa camarita es tuya. No te preocupes, estamos al aire, que lo importante en radio, así que desde que puedas hablar no pasa absolutamente nada. Tino, empecemos contándole a todos los oyentes, 9 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué estamos haciendo ahorita, actualmente? ¿En qué anda el Tino? ¿En dónde lo podemos escuchar? Para que se vayan programando, para que sepan dónde oírlo, justamente. Pero es que, espera, ¿cómo hace uno para hablar con esa tocadera? Me están acomodando ahí el micro. Bueno, hay que aclarar a nuestros oyentes que se lo están acomodando al Tino. Yo, mientras tanto, respondo. ¿En qué anda el Tino? A caballo, ahí nos estaba contando, en caballo. Tino, ahora sí, ¿en qué anda? No, yo ahora, pues, bueno, vine aquí a trabajar con la Blue Radio para transmitir, acompañarlos ahí, lo que va a ser toda esta Copa América. Y el resto, ¿no? En Tuluá tengo un equipo de fútbol que me gusta, pues, seguir con el fútbol, unos pelados de juego de campeonato nacional, el sub-20. Un peladito de ahí de Tuluá y estamos en eso, trabajándolos, entrenándolos todos los días para que salgan adelante. Al Cortuluá le fue bien, ¿no? ¿Los entrena usted mismo, les dice, o en la práctica? No. ¿O cómo? ¿Es asesor? No, yo tengo los entrenadores, yo simplemente cuando puedo y cuando estoy bien, que no me duele la rodilla, me meto y les enseño cosas, pero el resto tenemos un entrenador. ¿Y qué tienes en la rodilla? Sí. ¿Qué te pasó? Cuenta. 3 operaciones de fútbol, las secuelas que deja el fútbol después de 15 años de estar detrás de un balón. No. Alguna vez hablando con Hugo Gallego, yo le preguntaba, no sé si eso es verdad, se puede, no se puede, en la fundamentación de un delantero desde niño, ¿sí se le puede enseñar de verdad a ser goleador? ¿Eso se puede enseñar o ya nace con la persona? El futbolista normalmente tiene que nacer con que en la sangre llevar ese don de jugar al fútbol. Pero sí se le puede enseñar, claro, lógico, que si yo empiezo a practicar y soy, tengo falencias en algo y lo practico todos los días, seguramente voy a mejorar. Yo he visto jugadores que lo han hecho, en el caso cuando estaba en Atlético Nacional, Jorge Carmona era un jugador que corría mucho, jugaba muy bien, pero a la hora de quitar la pelota y pasársela a un compañero, siempre se la daba al otro, al rival. Entonces, un día le dijeron, venga, tiene que mejorar en eso, usted patea mal, porque siempre se la da al contrario. Entonces, me acuerdo antes lo pusieron en una pared con unos números y todos los días antes del entrenamiento lo cogían, péguele a tal número, péguele al 8, péguele a este, ¿ya? Y el hombre mejoró. Y después se volvió un jugadorazo. Tino, ¿cómo ves la selección en esa Copa América? ¿Le ves futuro? ¿Cómo la ves? ¿La ves más estable, más conectados entre equipos? No, el primer partido nos dejó a todos sorprendidos. Una selección muy, muy buena. Creo que de todos los partidos ya vimos a todas las selecciones jugar y la que más mostró fue Colombia, creo que... Grupo, claro. Sí, ¿no? Y en todo. Vimos a Uruguay, vimos a... Chile, Brasil, y creo que Colombia es gran candidata para ganar esta Copa América. Ojalá. Queremos decir a todos nuestros oyentes que vayan enviando sus preguntas al 316-741-4665, porque vamos a tener al Tino un buen rato aquí, sentado en nuestro sofá contestando sus preguntas, las que sean de lo que quieran saber acerca de la vida futbolística del Tino, ¿no? Sí, menos la...